Son bastante jodidos de eliminar estos Viper. Son cruceros, digo, cruceros, cazas mandalorianos de muy buena calidad. Entonces aquí, bueno, voy a subir la base al siguiente nivel. Me voy a gastar ahí toda la pasta. Mientras que estos mejoran también aquí lo de los suministros. Y bueno, parece que he repelido ese primer ataque. Me ha salido bastante bien. Y no sé qué están haciendo. Supongo que el Imperio se está para peleando con los piratas. Y el Imperio también pasa por aquí, pero vamos, no puede enfrentarse con esos cazas contra toda la que tengo armada ahí. Así que nada, el ataque habrá fracasado. Disparo los misiles y ya está. Nada, ha sido una tontería. No pueden hacer nada contra mí en esa zona. Así que voy a ver si puedo pasar de edad rápido. Bueno, edad, como se llame. Y voy a darle a velocidad para ir todavía más rápido. Y así tener mejora finalizada. La mejora lista. Ah, parece que vienen más enemigos por aquí. Más cazas. Bueno, parece que tanto el Imperio como los piratas están cebando conmigo ahora mismo. Está intentando hacer daño a mi zona esta de minería. Explotación minera. Así que lo que necesito ahora son cruceros que me permitan crear un frente aquí para que no pasen ni me hagan daño. Tengo ya los cazas. ¿Y qué más? Creo que ya no puedo mejorar nada más de las minas. Estoy ganando una pasta increíble a una velocidad buenísimo. Y creo que voy a tener las de ganar porque tengo tres bases mineras de cinco que hay en el mapa. Y ellos tendrán una cada uno. Bueno, parece que han sacado a un héroe. Aquí los piratas, es un cazarrecompensas que se llama Bosk. Y bueno, tendrá una buena nave, ahí está lanzando misiles y haciendo bastante daño a la base minera. Pero también se está llevando sus buenas hostias gracias a las torres que tengo ahí. Sin embargo, los esquiva bastante rápido y está haciendo suficiente daño. Ahí vemos cómo está disparando mi base. Nada, necesito más ejército. Con esto no voy a ningún lado. Estación espacial me vendría bien capturar el puesto aquí de los mercenarios. Pero no tengo tropas para dividirlas. Bueno, quizás ahora pueda enviar unos a las X a máxima velocidad a mi base de vuelta. Se ha cargado una de las dos torres. Este cazarrecompensas es un cabrón, pero la va al palmar dentro de poco. Ahí le vemos esquivando los meteoritos, haciendo daño a mi base. Un disparo más y se la carga. Ah, también ataca a mi otra torre. Se ha cargado la base minera. Ese cazarrecompensas le ha salido muy bien de precio a los piratas. Pero tiene que palmarla dentro de poco. En cuanto al alcance, voy a ver si mis cazas pueden llegar a disminuir su efecto aquí sobre la zona. Tendrán que volar a por él dentro de poco. Ahí están, ya están entrando en combate. Joder, pero se está cepillando mis cazas. Dios, se los ha cargado a todos menos a uno. No han durado nada mis cazas. Así que lo que voy a hacer ahora es coger toda la pasta y coger escuadrones de alas B. Faltan unos 10 segundos para subir de nivel y una vez haya subido de nivel podré reclutar de nuevo escuadrones. Me ha dejado toda esta zona hecha bastante mierda. He perdido la mina, la tengo que volver a capturar y volver a construir las torres. Y bueno, aquí tenemos a todos los escuadrones. Tenemos el escuadrón pícaro, que es muy bueno. Tenemos el siguiente nivel de la base, que es bestial. Me estoy haciendo muy fuerte, tengo un montón de pasta y me sobra por todos lados. De momento tengo los escuadrones de alas B, que voy a irlos sacando ya para ir recapturando la zona. Ahí tenemos los ARB. Me encantan estas naves. Y bueno, ya estoy, pues lo que digo, recapturando la zona minera. Y a ver si puedo volverla a poner en marcha pronto. Exacto, ahí la tengo. Y ya se está construyendo de nuevo las mejoras para ella. Ah, ahí viene Boba Fett. A ver si puedo enfrentarme a él con los ARB, que son mucho más fuertes. Parece que le estoy haciendo daño, pero no sé si voy a poder aguantar mucho contra él. Parece que he perdido uno de los cazabombarderos. Me quedan dos. Ah, y ahora solo me queda uno. Son muy pocos. Son muy buenos, pero muy pocos. Voy a lanzar dos escuadrones más a ver si pueden contra él.
que Boba Fett es mucho, mucho, mucho para los cazas. Es buenísimo contra cazas. Además puede incluso lanzar bombas sónicas que lo que consiguen es destruir a todos los cazas en su alcance. Bueno, bueno, parece que le voy haciendo daño. Pero no sé si mucho, voy a ver. Sí, 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 le estoy haciendo bastante daño. De hecho, mucho daño a Boba Fett. Dentro de poco me podré cargar su nave. Voy a utilizar algún escuadrón extra para ver si me lo puedo llevar al otro lado. Bien, 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 bien. Sí, señor, sí, señor. Venga, venga, falta muy poco para cargarme a Boba Fett. Le tengo... ¡Oh, mierda! Bass droids. A los... Han venido los piratas también. Y se va a armar la de Dios aquí. Pero no quiero luchar contra los piratas porque no me viene bien. Quiero luchar contra Boba Fett para cargármelo de una vez. Ah, mierda, Boba Fett está haciendo mucho daño con los cañones frontales del Slave 1. Pero creo que no va a conseguir aguantar muchísimo más porque ya le estoy haciendo bastante pupa. A ver si le puedo alcanzar. Bien, 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 bien. Está aguantando mucho el Slave 1 de Boba Fett, pero... uf, ya le falta poco, le falta poco. ¡Mierda, mierda, mierda! Ha conseguido escapar, solo me queda un caza que no es suficiente para ir contra él. Lo que voy a hacer es algo que es totalmente infalible, que es sacar corbetas corelianas, que son muy buenas contra cazas. Ahora lo malo es que el tío este me está sacando cruceros Victoria e Interdictor. Tengo la base bastante mejorada, así que se va a poder defender por un tiempo. Lo primero que haré será flanquearle con un asalto desde el hiperespacio para salir justo desde su flanco derecho y empezar a cargarme sus bombarderos, que es lo que más me molesta en estos momentos. Ahí están, ya veréis que van a durar muy poco contra mi corbeta coriliana. Ahí está, me los estoy cargando, me estoy cepillando. A Boba Fett le quiero muerto cuanto antes también. Ahí, eso es, menos cazas, cuantos menos cazas mejor. Ahí se está cargando mi lanzador de torpedos. Lo bueno que tengo es que tengo mucho dinero para reparar toda la base. Me sobra. Y encima ya están viniendo las corbetas corelianas y los refuerzos que tengo preparados. Dejaré esta aquí para cargarse las naves que estén por detrás. Aquí esto es para hacer daño a las naves de Darth Vader, que sale ahí con su escuadrón. Ahí le tenemos. Y bueno, parece que los las bases militares, digo militares de minería, están haciendo su trabajo. Y ahora lo que voy a hacer es pillarme naves mucho más pesadas, mucho mejores, para hacer frente a estos cruceros pesados que me están viniendo. Voy a coger tres fragatas MC-30, que son muy buenas porque son muy débiles, pero son muy buenas porque tienen mucho armamento. Entonces son muy buenas contra los cruceros, se los cepillan a una velocidad impresionante. También contra los cazas, lo dicho, lo único malo que tienen es que son débiles, estructuralmente hablando. Y aquí parece que estoy salvando el día con estas fragatas. Y así es, me he cargado el crucero Victoria de nivel 2 que había aquí. Y ya desaparece el peligro, solo queda Darth Vader, pero creo que le conseguiré hacer huir, porque tengo 4 corbetas corelianas y su escuadrón es de cazas. Entonces está prácticamente muy jodido. Ahí me lo estoy cargando, otro caza más, otro caza más, otro menos. Otro menos, y ya está, me lo he cargado, ya no queda ni uno. Voy a volver a capturar esta zona. Lo bueno de las corbetas ligeras, como la corbeta coreliana, es que se pueden meter en estos campos nebulosos o de energía, esquivando los meteoritos también. Cosa que no pueden hacer los cruceros grandes. Entonces me van a servir bien para defender esta zona. Aquí voy a poner más estructuras defensivas. Edificio en construcción. Y bueno, tengo más refuerzos todavía, pero estos me los voy a reservar. De momento no los voy a lanzar, que son esos tres cruceros que os dije antes. Y voy a mejorar la nave, digo, la nave, la base, al siguiente nivel, para ver si puedo sacar ya los cruceros super pesados, que son los que me van a conseguir la victoria. Pero por lo que veo aquí, parece que los piratas ya están sacando sus cruceros pesados. Porque salen ahí en el minimapa tres sombras, una por aquí, otra por aquí, otra por aquí. Y eso es muy peligroso, porque eso significa que ya están en el último nivel y han avanzado muchísimo. Bueno, aquí vamos a ver. Voy a saltar desde el hiperespacio con todas mis naves en ataque sorpresa contra este crucero que está saliendo por aquí. Y vamos a ver lo efectivos que son.
Bueno, aquí lo estamos viendo, ya están empezando a disparar. Y cómo lanzan los torpedos, los voy a enfrentar a todos contra este crucero que hay aquí. Y vamos a ver cuánto dura. Bueno, parece que ya me lo estoy cargando, ¿veis? Ya desde el primer momento me lo estoy cepillando. Voy a ver si apunto a otros elementos secundarios de su casco. Y así me los cargo cuanto antes. Estoy haciéndole muchísimo daño. Ahí estoy lanzando bombas, rayos, misiles y misiles de protones también. Le estoy haciendo auténtica papilla con este crucero, que me ha salido muy bien. Son tres y entre los tres están haciendo un trabajo espléndido. Y aquí, bueno, aquí tenemos también el crucero interdictor, que no va a durar nada porque le voy a hacer también papilla. Y vemos cómo las bombas también están haciendo muchísimo daño a los cazas, con lo cual, aunque sean débiles estos cruceros que tengo, se están defendiendo muy, pero que muy bien. Sin embargo, me están atacando aquí los imperiales con muchísimos más cruceros, madre mía, con la que están saliendo. A ver si puedo pasar de nivel rápido y puedo pillar cruceros de los buenos. Y a ver qué tengo por aquí, qué hay por aquí. Creo que los piratas andan cerca. ¡Sí! ¡Oh, Dios! Eso ha sido un disparo de un crucero nivel Cryant, tipo Cryant, que son muy fuertes y pegan unos pepinos impresionantes. O sea, ahora mismo el Imperio me está atacando, pero por el otro lado le están atacando los piratas. Les tenemos rodeados al Imperio, pero una vez me cargue el Imperio me tendré que enfrentar a los piratas, que son mucho más fuertes que yo ahora mismo. Tienen cruceros pesados, tienen destructores que me van a ser muy difíciles de destruir. Vamos a ver. Me quedan tan solo unos 10 segundos para pasar al siguiente nivel de la base espacial. Me voy a cargar este crucero Victoria 2. No, no es Victoria 2, es Victoria Secas. Y aquí que tenemos arriba. ¡Oh! ¡Destructores del Imperio! Ya están viniendo. Veis que están haciendo muchísimo daño aquí a mis cruceros Mon Calamari. Voy a ver si me puedo cargar sus escudos y también su hangar para disminuir el poder que tienen aquí. Entonces, además, es un crucero con héroe, que tiene de héroe a Thrawn, el Admiral Thrawn, que es un tío que es un puto crack. Pero se ha dado la vuelta, eso ha sido un fallo por su parte. Voy a ver si puedo cargarme este crucero Victoria, mientras tanto. Aquí vemos en un nivel superior cómo va desarrollándose la batalla. He conseguido alejar al Imperio, los piratas al final no han llegado hasta aquí. Y ya tengo por fin habilitados los cruceros super pesados, que los voy a empezar a producir ahora para sacarlos dentro de poco. Y a ver qué viene por aquí, más imperiales. Voy a lanzar a estos cazas a la batalla mientras me cargo a estos cruceros por atrás. Bueno, ya están persiguiendo los míos por ahí, pero me da miedo sacarlos de la zona. Ahora es muy curiosa la batalla en tres puntos que se está dando. Ahora yo creo que el que más está sufriendo es el Imperio. Pero, ostras, acabo de perder mis zonas mineras al norte del mapa, con lo cual tengo que volver a recapturarlas si quiero que no perder la batalla, porque creo que las habrán capturado los piratas, que tienen ahora la parte las de ganar. Pero voy a ver si puedo hacer daño a Thrawn, al admiral. Y bueno, aquí me estoy quedando rodeado. Voy a sacar a un crucero super pesado a ver si me las arregla. Ahí viene un crucero Mon Calamari de los buenos, que va a cambiar la batalla por completo. Ahí le tenemos, veis qué tocho es. Es la leche. Y voy a enfrentarle contra el almirante Thrawn. Voy a enviar todo el fuego hacia esa nave, hacia los escudos y hacia los motores, para ver si me los puedo cargar cuanto antes y así cargarme luego del resto de la nave. Aquí me están haciendo bastante daño, creo que voy a perder a este crucero, así que voy a ver si puedo escapar de la zona con él y sacarlo de allí. Está sufriendo mucho y no sé si lo podré recuperar. Bueno, parece que al final sí lo he salvado. Le voy a dar la vuelta. Y aquí tengo otro crucero más, tengo dos cruceros y los voy a mandar desde el lado izquierdo para acorralar a Thrawn. Y ahí están tres cruceros Mon Calamari, sí señor, son muy fuertes, su habilidad reside en el escudo, tienen un escudo muy fuerte, son muy duros, no se les puede destruir el escudo porque está integrado en la nave y además pueden incluso recargar el escudo si hace falta. Voy a recargar, bueno, ahí todo el fuego sobre esa nave.
Pero abajo ya están viniendo los piratas con los cruceros tipo Krayan, que como veis, Dios, están pegando unos pepinos de la leche. Y encima ahora me están atacando a mí por detrás, al crucero principal que tengo. Entonces lo que tengo que buscar es ahora alguna nave que me sirva muy bien contra esos. Creo que lo que mejor serán los ala B, que son bombarderos pesados, los que ya os digo que son mis favoritos. A ver si pueden cargarse los cañones especiales de estas naves. Estas naves tienen pocos cañones normales, pero tienen dos cañones especiales. Uno que elimina el escudo deflector y otro que hace muchísimo daño estructural. Entonces voy a ver si lo puedo lanzar desde aquí a estos bombarderos. Y así llegar hasta los cañones. Voy a dar otras pasadas por aquí a las armas especiales que tienen estos pavos. Y bueno, parece que está bastante rodeado este crucero mío. Y se está yendo un poco a la mierda, pero me he cargado al almirante Thrawn. Han venido también más corbetas corelianas de refuerzo. Me están viniendo muy bien. Y además, incluso con ellas, aunque sean peores que este crucero, me lo voy a poder cargar porque soy más. Y voy a dar vuelta a mis cruceros Mon Calamari para enfrentarlos a estos piratas que vienen por aquí. Perfecto, les voy a hacer un buen tapón. ¡Oh, oh, 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 oh! Han lanzado un pepino increíble. Creo que va por el escudo. Ah, no, va por una ¡Oh, Dios! Han cargado una torreta de torpedos mía. Y estoy sufriendo mucho daño con esos torpedos gigantescos que me están lanzando ellos. Voy a ver si me los puedo cargar. Dirigir todo el fuego a estas naves. Darles la vuelta. ¡Estupendo! Ahí va un destructor menos de los piratas. Voy a ver si me puedo cargar a este crucero mandaloriano que hay por aquí también. Que va a resistir muy poco contra mí. Y viene también este refuerzo. Bien, bien, bien. Voy a ver si puedo rodear a este crucero Krayan. Parece que estoy manteniendo bien la posición, pero a costa de importantes pérdidas. Todavía no he perdido ese gran crucero principal que tengo por ahí. Y estos están aquí haciendo el vago, así que ya puedo mandarlos al sur a hacer algo más útil. Lo que necesito son unos mejores escudos, así que voy a ver si puedo hacer algunas mejoras por aquí también. Aquí tengo algunos cazas enemigos perdidos. Y bueno, parece que de momento voy ganando. Estoy aquí controlando bastante bien la situación. Ah, ahí viene otro héroe del enemigo, que es IG-88, que es un droide cazarrecompensas. Y va a hacer mucho daño. Yo creo que se va a cargar el solito este destructor que tengo. Pero juntos, con estas cuatro naves, me voy a cargar esta que queda por aquí. No va a aguantar nada. Dentro de poco perderá los motores. Ahí están, se han ido a la mierda. Y solo queda una torreta de batería turbolaser. Así que dentro de poco esto estallará. En 5, 4, 3, 2. ¡Ostras! Se han venido refuerzos. El mejor destructor Krayan que existe, que es el crucero insignia de este pavo, que es Tyberzan, que es el personaje principal de la facción de los piratas. A ver si me lo puedo cargar. Va a ser un poco jodido, pero bueno, no deja de ser un crucero más de ese estilo. Y estoy perdiendo bastantes puntos en estas naves. Necesito más cruceros, cazas de defensa. Así que voy a sacar unos ala. Se ha encargado también mi destructor principal. Eso ha sido una putada, pero bueno, ya no podía hacer mucho porque no le quedaban casi cañones. Y el Tyberzan está resistiendo mucho. Parece que tiene unos escudos mejorados. Pero bueno, ya le he dejado sin motores, sin las armas principales. Solo le quedan los escudos y una batería también de turbolaser. Así que voy a ya enfocar a todo el fuego de estos a por este destructor Krayan que hay por aquí en el sur. La verdad es que los cruceros Krayan son bastante débiles, pero tienen muy buen ataque con las armas principales. Aquí tenemos otro más. ¡Oh, esto ya es una putada de las buenas! Voy a enviar a estas corbetas corelianas a ver si pueden conquistar estas zonas de minería, que supongo que serán de los piratas. Y voy a ver si mando a estos a la A a que se enfrenten a estos bombarderos. Me están haciendo mucha pupa. Mi base está casi destruida, Dios. En nada se han cargado casi toda la base. Tengo que reparar esto como sea, cueste lo que cueste. Y tengo que enviar a mis cruceros aquí a absorber el fuego enemigo, porque, Dios, me están dando pero muy bien. Tengo que moverlos cuanto antes y ver qué demonios está pasando aquí.
donde están las zonas mineras. Exacto, las habían capturado. Ah, no, pero estas las habían capturado. Las había capturado el Imperio, no sé qué había estado pasando. Dios, y al final me han petado. Joder, ha sido muy interesante la batalla, ha sido muy divertido con el Imperio, con los piratas en todo el medio. Aquí podéis ver el resultado de la batalla. De nuevo, he sido mucho más productivo que mis enemigos, pero aún así he perdido, la he palmado. El Imperio ha perdido 33 escuadrones de interceptores, Tai. Eso es muy bestia, como se ve que luchan por números. Aunque los piratas también han perdido 22 escuadrones de cazas Star Viper. Yo he perdido 6 escuadrones de ala X, una corbeta coreliana, 5 de alas B, estación espacial de nivel 5, que no sé si le quedaba algún nivel más, y 4 explotaciones mineras en asteroides. Así que bueno, espero que os haya gustado el juego. Esto es para iroslo enseñando un poquito y tenerlo asentad ya unas bases. Puede que haga más gameplays, quizá de la campaña, quién sabe. Eso se desarrolla más lento, pero de una manera todavía más interesante. Todavía no os he enseñado las batallas de tierra y de hecho todavía faltan muchas naves porque veáis. Así que nada, espero que os haya gustado este gameplay. Ya sabéis, si os gusta, like y todas esas cosas, o os lo coméis con patatas, yo qué sé. Así que nada, venga, hasta luego, hasta la próxima.